Bienvenidos sean a la primera fecha de la Copa Pirelli México 2012, traído ustedes por Accesorios Deza, una producción de Acelera Sports, en el Autódromo Potosino del Parque Tangamanga número 2 del San Luis 400. Vamos a tener tres categorías: Super Stock, Super Sport y la categoría Pro Bike. Y a los últimos ajustes de los equipos y los pilotos a sus jacas de acero. Y bueno, tenemos dos entrevistas previas a lo que va a ser la primera competencia de esta primera fecha, la categoría Super Stock. Es importante salir a ganar en la primera fecha para ir consiguiendo puntos y lograr el campeonato. Es importante ir sumando puntos. O sea, tal vez no estoy tan competitivo a los que van hasta adelante, pero quiero ir sumando puntos para el final terminar en un buen lugar. ¿Tu estrategia, ya que esta pista es muy complicada, ya que tiene dos rectas? Tratar de no enllantarme, tratar de ir un poquito por fuera a la hora de los rebases en las curvas y tratar de pegarme, que no perder el ritmo de los de adelante. Prácticamente tienes ya experiencia en deportes extremos. ¿Cómo salir en esta primera fecha del campeonato de MotoPro? Pues mira, bendito Dios, llegamos aquí el viernes. El viernes estuvimos entrenando. El viernes, sábado, el clima estuvo excelente. Como pueden ver, el clima está un poquito medio nublado. Entonces las llantas no tienen el mismo agarre. Esperemos que las llantas, estamos cambiando ahorita de hecho llantas nosotros para más nuevas, para tenerlas bien calentitas y pues poder hacer un buen papel, ¿no?, con la afición potosina y con toda la gente que nos sigue gracias a su canal. Después del corte regresamos con la arrancada de la categoría Super Stock. Nos vamos a la primera competencia del día, la categoría Super Stock, en formación con Kervin Jiménez, el poleman de la categoría. 1:24.741, fue el piloto más rápido en las tandas de clasificación. Tenemos también a Estefano Escobedo, Manuel Gallardo y Luis Pardo en la primera parrilla de salida. Todo listo y preparado, verde, verde, se larga la competencia. Vamos a ver quién se lleva el whole shot, el primer piloto en tomar la primera curva, y es Estefano Escobedo. Vemos que el poleman Kervin Jiménez por ahí le estorba un piloto. Vamos a ver de quién se trata, el piloto que pues le estorbó ligeramente, y obviamente también estaba buscando posición ese piloto. 14 máquinas en formación. Tenemos ya en segunda posición a Vladimir Urbano, el piloto de Michoacán, que largó en la quinta posición. Oscar Martínez, Luis Rodríguez, Roberto Cordero de San Luis Potosí, Fernando Montes, Alfonso Palacios, Román Contreras, Miguel Ángel Anzuárez. También tenemos a Felipe Rubio, Emerson Temblador. Son los 14 pilotos, este último Emerson también piloto oriundo de San Luis Potosí, recta principal del autódromo potosino, con Estefano Escobedo del Kawasaki Monster Energy al primer lugar de la competencia. La segunda carrera, por cierto, de Estefano Escobedo. La primera fue el pasado 27 de noviembre, si la memoria no nos falla, por allá en el autódromo de Morelia, en la gran final del 2011, en donde sorprendió. Estaba también colocado dentro del podio de triunfadores. El que ya viene remontando es Kervin Jiménez. Perdió 8 posiciones Kervin para el piloto de Servimotos de Cuautla. Manuel Gallardo está colocado tercero y ya a la casa de Vladimir Urbano, piloto michoacano. Aquí tenemos a los tres primeros lugares. También una buena arrancada por parte de Alfonso Palacios, buscando el top 5 para el piloto de la escudería Rakish DMI con la máquina número 35. Aquí tenemos este pase por la línea de meta. Y bueno, un circuito bastante técnico, de los más técnicos que se tiene en México. El autódromo potosino, de 2 kilómetros 200 metros de longitud. Buscando también posiciones, Oscar Martínez con la máquina 53. Luis Rodríguez con la 17 del equipo NA Racing Pirelli.
Roberto Cordero con la 399, Fernando Montes, hay que seguir a la máquina número 2 de Fernando Montes, un joven baluarte de tan solo 16 años de edad de Doctor Mora, Guanajuato. Los tres primeros lugares siguen exactamente igual, con Estefano Escobedo, Vladimir Urbano y Manuel Gallardo, poco a poco haciendo la diferencia. Manuel Gallardo del equipo Mafre, que calificó con 1.25.310, una pretemporada buena que hizo Manuel Gallardo. El año pasado finalizó dentro del top 5 en el campeonato, en la Copa Pirelli México 2011, traído ustedes por Accesorios Deza. Ahora está una nueva temporada que comienza aquí en el Autódromo Potosino como el año pasado. Una amplia panorámica del Autódromo de San Luis Potosí, llegando aquí esta curva llamada del Calcetín, una curva sumamente compleja, y bueno, para después enfilarse a la recta principal del autódromo. Aquí vemos el pasar de los pilotos, haciendo la diferencia Estefano Escobedo, pero nos están comentando que al parecer Estefano Escobedo tiene una penalización de 10 segundos, ya que se movió en la arrancada, y bueno, esto le va tal vez a quitar el primer lugar. Vamos a checar los resultados oficiales al final de la competencia por parte de la dirección de carrera, pero eso es lo que están informando. Hay una penalización de Estefano Escobedo. Vamos a ver, Kervin Jiménez ya empieza a tomar partida. También vemos a la máquina 25 de Luis Pardo del equipo Autopart, comercializadora Autopart, también apoyando al motociclismo deportivo en nuestro país. Aquí tenemos esta segunda curva del trazado, una pera literalmente, una vuelta en U, y como les comentaba, un autódromo sumamente técnico, difícil, complicado. Aquí esta es una de las curvas, es la curva número 5, que es una de las curvas más rápidas del autódromo y también de las más peligrosas, ya que por ahí está cerca la barda de contención. De hecho, en las prácticas tuvimos por ahí un pequeño golpe de uno de los pilotos de la categoría Super Sport más adelante, que de hecho es la segunda competencia que vamos a tener. Les vamos a mencionar de quién se trata. Esta es la recta principal, después llegan a la chicana derecha, izquierda, derecha, para después tomar toda la glorieta. Esta es la glorieta del Autódromo Potosino. Y bueno, por eso pues es sumamente técnico este autódromo. Después llegan a la recta de pits. Aquí tenemos a las primeras posiciones, con Estefano Escobedo, también a Vladimir Urbano. Luis Pardo ya se empieza a acercar con la moto, y la posición de Oscar Martínez con la máquina número 53. Kervin Jiménez ya le está pisando los talones a Luis Pardo, está colocado ya séptimo. Es sexto, ya sexto Kervin Jiménez, y es sumamente rápido Kervin. 1.23.291 para el piloto de Servimotos de Cuautla, y por la parte de afuera, ahora por la parte de adentro. Doble rebase por parte de Kervin Jiménez, máquina número 98. Está haciendo es el piloto más rápido sobre la pista. Impresionante el ritmo de Kervin Jiménez, va en pos del triunfo, o por lo menos estar dentro del podio de triunfadores, dentro de los tres primeros lugares de la competencia. Indudablemente entre Estefano Escobedo y Kervin Jiménez puede salir el futuro campeón, sin descartar a Manuel Gallardo, a Vladimir Urbano, a Luis Pardo, los cinco primeros lugares de la competencia. También empieza a remontar es Fernando Montes, el que se empieza a quedar un poco es Roberto Cordero, que está dando una vuelta de 1.26.798. Y bueno, también dentro de los puntos está Emerson Temblador con la máquina número 59 del equipo Kenworth Windsor. Una vuelta más para los pilotos. Empezamos a llegar a la recta final de la competencia, cuando bueno, vemos por ahí a Manuel Gallardo ya en búsqueda de esa segunda posición de Vladimir Urbano. Poco más de la mitad ya de la competencia, todavía falta un buen tramo, 16 vueltas pactadas esta categoría de Super Stock, máquinas de 600 centímetros cúbicos sin modificaciones, cuando hoy vemos que al final de la recta
un piloto concreta un rebase cuando, bueno, aquí tenemos a Kervin Jiménez, que ya desde la vuelta pasada rebasó a la máquina 53 de Oscar Martínez, también del equipo NA Racing Pirelli, del multicampeón nacional Naum Álvarez, y también a Luis Pardo, piloto con el número 25 en su jaca de acero, Luis Rodríguez colocado en el octavo lugar con la máquina número 17, Alfonso Palacios ya está colocado noveno, y también queriéndole quitar ese octava posición a Luis Rodríguez, Fernando Montes en este momento tiene una vuelta de 1.25.257 milésimas de segundo al trazado de 2 kilómetros 200 metros. Tenemos buena carrera, sobre todo los duelos entre el cuarto y el séptimo lugar. Están por ahí las posiciones entre Vladimir y Fernando Montes. Tenemos buenos duelos. Aquí vemos que ya está dando alcance Estefano Escobedo a uno de los pilotos rezagados, y es la máquina número 86 de Alberto Felipe Rubio, por cierto, coequipero de Luis Pardo del equipo Autopart, comercializadora Autopart. Manuel Gallardo, ya como lo habíamos mencionado hace algunos minutos, ya hizo presa del rebase a Vladimir Urbano. Con buenos registros, Manuel Gallardo con la máquina 114 del equipo MAFRE, aquí que tenemos en la mira, en las cámaras de producciones Acelera Sports. Y bueno, Manuel Gallardo tiene 1.24.3, también está siendo rápido Manuel Gallardo. Vladimir Urbano con 1.25.087, evidentemente más rápido Manuel Gallardo, el famosísimo Bubu, que su, pues en este caso su rival Vladimir Urbano, ahí ellos van a estar peleando indudablemente el podium durante cada carrera de la Copa Pirelli. La próxima fecha nos vamos hasta Morelia, Michoacán, el próximo 1 de abril, allá en el Autódromo del Águila, escenario clásico de la Copa Pirelli México 2012, traído ustedes por Accesorios Deza. Impresionante competencia por parte de Estefano Escobedo, pero bueno, como les estábamos mencionando, tiene una penalización de 10 segundos. El que ya está en cuarta posición es Kervin Jiménez, está recortando la diferencia Kervin con respecto al tercer lugar, que es Vladimir Urbano con la máquina número 79. Ahí vemos ya en la toma a Kervin Jiménez, ya se empieza a acercar sobre el tercer lugar y también con respecto de la segunda posición. Miguel Ángel Azures con la máquina número 84, también queriendo estar dentro del top 10, dentro del top 10 de esta categoría Super Stock. Y bueno, también tenemos a Román Contreras, piloto de Motopista Kingway, oriundo de Celaya, Guanajuato. Alfonso Palacio, representante del estado de Puebla, de la escudería DMI Rakish. Y bueno, Luis Rodríguez, de Accesorios Deza, también coequipero de Oscar Martínez. Y bueno, estos dos pupilos del multicampeón nacional Naum Álvarez, aquí en la toma, Kervin Jiménez está haciendo lo propio, recorre la pista para Kervin Jiménez, ya bajó sus registros del 1.23.2, pero ahora en esta vuelta también el que cierra con mejor registro es Estefano Escobedo, 1.23.218, ya siendo más rápido que Kervin Jiménez en el 1.23.291. Impresionante ritmo de carrera del primer lugar y de la cuarta posición de Kervin, que ya tiene la mira a Vladimir Urbano y a Manuel Gallardo. Vamos a ver si le alcanza a Kervin Jiménez quitarle esa posición tanto a Vladimir Urbano como a Manuel Gallardo. Si siguen los tiempos como está, está siendo un segundo más rápido que Kervin Jiménez, que Vladimir Urbano y que Manuel Gallardo. Todavía restan aproximadamente 6 vueltas para que finalice la competencia. Entonces, si sigue así los registros por parte de Kervin Jiménez, le va a quitar ese tercer lugar y muy seguramente el segundo lugar a Manuel Gallardo. Pero todavía falta
El que por ahí ya se relaja un poco, incluso empieza a voltear atrás, es Estefano Escobedo del Kawasaki Monster Energy, que también, bueno, en la primera competencia que corrió en Morelia el pasado mes de noviembre, el 27 de noviembre del 2011, de hecho corrió con una moto prestada. Y en aquella ocasión estaba colocado segundo, pero también una penalización lo hicieron perder muchas posiciones, se fue hasta la sexta posición. Pero bueno, esto habla de que Estefano Escobedo es un piloto que hay que seguir muy de cerca. Aquí ya vemos, al parecer ya Kervin Jiménez ya tiene el tercer lugar que ostentaba Vladimir Urbano, piloto de Huetamo, Michoacán. Vamos a ver, cuando restan ya cinco vueltas para que finalice la competencia. Y así es, efectivamente, Kervin Jiménez ya está dentro del podium de triunfadores. Tercer lugar para el piloto de Servimotos de Cuautla. Extraordinaria competencia por parte de este piloto de la categoría Super Stock, que viene no solo por ganar la competencia, sino por el título en la Copa Pirelli México 2012, que el año pasado, bueno, se le fue. Tuvo algunos problemas por ahí Kervin Jiménez, no pudo estar en todas las competencias de la Copa Pirelli México 2011, traído ustedes por Accesorios Deza. Pero para esta nueva temporada 2012, ya la 2011 quedó atrás, esta nueva temporada 2012 puede ser para Kervin Jiménez, aunque la última palabra la tiene Estefano Escobedo del Kawasaki Monster Energy de Santiago de Querétaro. Tramos finales de la competencia, les recuerdo, antes de llegar a la bandera blanca que significa última vuelta y a la de cuadros, que bueno, pueden conectarse en las redes sociales y en la página web del campeonato www.motopro.com.mx. También nos pueden encontrar a través de Facebook y de Twitter como MotoPro México. Y por supuesto, bueno, los invito también a que chequen www.pasionporlavelocidad.com. Ahí subimos toda la información de todo el motociclismo nacional, latinoamericano y por supuesto de los campeonatos mundiales e internacionales más sobresalientes en el planeta en www.pasionporlavelocidad.com. Tenemos una carrera interesante, Kervin Jiménez ya está a la casa, ahora de Manuel Gallardo de la escudería MAFRE. Vamos a tener estas tres últimas vueltas realmente extraordinarias, aunque por los tiempos todavía tiene posibilidad, según los tiempos y las vueltas que restan para que finalice la competencia, de que Kervin Jiménez le gane a Estefano Escobedo, o más bien que lo llegue a alcanzar, porque una cosa es alcanzarlo y otra cosa es concretar el rebase. Ya tiene la mira Kervin Jiménez, vamos a ver si alarga la frenada sobre Manuel Gallardo por la parte de adentro. Kervin Jiménez nuevamente concreta el rebase sobre Manuel Gallardo. Vamos a ver qué hace Manuel Gallardo, se va a ir con todo Manuel. Ahí alarga la frenada, pero no es demasiado pronto, incluso se pasa ligeramente Manuel Gallardo de la escudería MAFRE. El ritmo, la consistencia, la tiene Kervin Jiménez. Ya está colocado en segundo después de irse hasta la novena posición en la arrancada, debido a que por ahí otro piloto se le metió y bueno, ya no pudo doblar la curva hacia la derecha en esa primera curva, que de hecho ustedes pudieron verlo al inicio de la competencia en las cámaras de Producciones Acelera Sports. Y bueno, entramos a la recta final de la competencia, últimas dos vueltas para que finalice la misma. Tenemos a Estefano Escobedo, que tiene una diferencia de menos de 10 segundos con respecto de Kervin Jiménez. Aquí vemos al líder, Estefano Escobedo, pero con esta penalización de 10 segundos le va a entregar el primer lugar a Kervin Jiménez. Vaya que la suerte del día de hoy la tiene Kervin Jiménez. Ahí vemos cómo está. Si Estefano Escobedo quiere mantener ese primer lugar, tiene que ser más rápido en esta pues ya última vuelta prácticamente. Le tiene que sacar más de 10 segundos a Estefano Escobedo, porque si le saca, por ejemplo, 9.5 segundos, como la penalización es de 10 segundos, entonces pasaría automáticamente Kervin Jiménez al primer lugar, Estefano Escobedo en segundo,
y si se mantiene en esa tercera posición, Manuel Gallardo va a finalizar dentro del podium de triunfadores. Vladimir Urbano, Luis Pardo, Oscar Martínez y Fernando Montes son los 7 primeros lugares. Bandera de cuadros para Estefano Escobedo, pero el ganador es Kervin Jiménez. Ahí lo vemos pasar sobre la línea de meta. Y bueno, ya tenemos a los 3 primeros lugares de la competencia. Lamentablemente para Estefano Escobedo, debido a que se movió pues 1 milímetro, es más que suficiente para ser acreedor a la penalización. Aquí tenemos a los 5 primeros lugares de la competencia: Kervin Jiménez, Escobedo, Gallardo, Urbano y Pardo. Los 5 primeros lugares de esta categoría Super Stock a 16 vueltas. Y bueno, tenemos la bandera de cuadros para el primer lugar: Kervin Jiménez, Estefano Escobedo con la bandera blanca que lo acredita con la segunda posición, y Manuel Gallardo con la tercera. Vámonos con el ganador de la competencia de la categoría Super Stock, con Saraí Chávez. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con Kervin Jiménez, el ganador de esta carrera. ¿Qué tal te fue, mi querido Kervin? La verdad es que en la arrancada un poquito mal. Salimos en octavo lugar, pero nos fuimos posicionando hasta quedar en primer lugar. ¿Qué tal te trató la afición potosina? La verdad es que mis respetos para los potosinos, muy, muy lindas personas, y gracias a ellos también este reconocimiento para ellos, más que nada, por apoyarnos. No se despeguen, porque después del corte regresamos con la categoría Super Sport.